Hablamos con Antonio Bernabé, profesor de la Escuela de Pintura. Cuéntanos, ¿cómo está marchando la Escuela de Pintura este año? Pues la verdad que bastante bien. Nuestro taller de pintura lleva muchos años funcionando y la verdad que se mantiene con muy buena salud y estamos ya casi en el ecuador de este curso y muy bien, avanzando en paso firme con nuestras pinturas. Cuéntanos los inicios de esta escuela, porque lo lleva a cabo la Asociación Arteando. Háblanos de ella. Sí, la Asociación Arteando es la que organiza el taller de artes plásticas. Y la Asociación Arteando sale de los alumnos, de los antiguos alumnos que forman parte del taller municipal de pintura. En el año 2011, en un cambio de mentalidad, bueno, pues los talleres, hay unos problemas porque continúen los talleres culturales y a raíz de ahí pues los alumnos se unen diciendo que ellos quieren seguir manteniendo el taller, se funda la asociación y a partir de ahí pues en convenio y en colaboración con el ayuntamiento siempre pues empieza a funcionar la Asociación Cultural de Pintores Arteando de Almonte, que es el nombre completo de nuestra asociación. Y desde entonces, pues es la que organiza el taller de artes plásticas. Son ya pues más de 12 años desde que estamos organizando, desde que el taller lo organiza la asociación. Y la verdad es que ha funcionado siempre muy bien. Tuvimos los años de la pandemia que parecía años complicados, pero supimos seguir en contacto, supimos sobreponernos y desde entonces, bueno, pues hemos seguido con la misma fuerza y con más ilusión que nunca. Háblanos ahora del perfil del alumnado. ¿Quiénes vienen a la escuela? ¿Desde niño, adulto? Bueno, pues es un perfil totalmente heterogéneo, ¿no? Estamos abiertos a todo el mundo. Tenemos niños desde algunos pequeñitos, desde los 3 años, hasta niños con la misma ilusión o más, con 80 años. Entonces, tenemos el perfil de edad, un amplio abanico total de edad, y desde el punto de vista cultural o formativo, pues también de todos los niveles, ¿vale? Tenemos alumnos de todo tipo, alumnos que vienen con mucha ilusión por aprender técnicas nuevas, que vienen con experiencia anterior ya en cualquiera de las artes, incluso con estudios artísticos, y tenemos alumnos que vienen pues por salir de casa, por desconectar, por relacionarse con compañeros. Entonces cada alumno viene buscando algo distinto y nosotros estamos abiertos para responder a la necesidad que cada alumno tiene en cada momento, ¿no? Y bueno, ya digo que desde niños pequeñitos a adolescentes que se están preparando incluso para ingresar en el bachillerato artístico o en la facultad o en algún módulo de artístico, o personas que ya han terminado su ciclo laboral y ahora tienen tiempo y vienen a aprender técnicas nuevas, a convivir con los alumnos, o sea que un poco de todo. Estamos abiertos a todo el mundo y nuestra puerta, como hablábamos antes de empezar la grabación, siempre abierta para todo el que quiera venir tanto a vernos como a unirse a nosotros. Háblame también de las técnicas que hacéis y cómo es la metodología. Pues, a ver, el taller, digo que es heredero del taller municipal de pintura, pero hemos ido evolucionando y es un taller realmente ya de artes plásticas. Sí es verdad que nosotros, con todos los alumnos que entran nuevos, pues nos gusta empezar desde cero, porque pensamos que el dibujo es fundamental en todas las disciplinas artísticas. Y entonces empezamos con el dibujo, con lo más sencillo, como es el dibujo a lápiz de grafito. A partir de ahí vamos pasando por carboncillo, el pastel, después ya pasamos a las técnicas de pincel, acrílico o el óleo, ¿no? Como la técnica reina. Pero no solo la pintura, sino que tenemos un horno cerámico que compramos con la asociación, y con eso pues hemos hecho cosas de modelado en barro, de joyería en cerámica, pintura sobre azulejo en cualquiera de las técnicas. Recientemente hemos también adquirido un tórculo para adentrarnos en el mundo del grabado, por lo que tenemos también la posibilidad del alumno que quiera adentrarse en ese maravilloso mundo de la litografía, la xilografía, la punta seca, todas las técnicas de grabado, pues también estamos dispuestos. Entonces es un taller abierto a cualquier disciplina artística que nos lo permita hacer en nuestro aula y que nos permita hacerlo sin molestar, digamos. Hay técnicas en las que se utilizan productos químicos que son inviables, pero por no molestar a los demás compañeros, ¿no? Pero si no hay esa limitación, estamos abiertos a cualquier técnica. Y bueno, hemos hecho cosas también de policromía, dorado en oro fino, en oro metal,
un poco el abanico es bastante amplio y abierto siempre a cualquier técnica que cada alumno demande. Y ya para finalizar, háblanos también de las actividades que hacéis a corto o medio plazo y si hay algún encargo a la escuela por parte de alguien de fuera. Bueno, nosotros como actividad principal tenemos nuestro curso, que es el curso que empezamos siempre a partir del 1 de octubre hasta el 30 de junio, y paralelo al curso pues siempre tenemos una serie de actividades a lo largo del año. Solemos hacer visitas, por supuesto, a todas las exposiciones que se exponen aquí en Almonte, pero también a exposiciones que se montan en lugares cercanos. La exposición, casi todas las exposiciones importantes que se hacen en Sevilla solemos hacer visitas. De hecho, tenemos programada una para el próximo día 22 de febrero, jueves 22 de febrero, y que no es solo para la asociación, sino que está abierta a todos los almonteños que quieran animarse a acompañarnos. Pueden pasarse por aquí, le damos la información de cómo va a ser la visita cultural y está abierta para todo aquel que tenga un interés por el lado artístico y se venga. También montamos nuestra exposición, a veces al menos una colectiva siempre al final de curso, y a veces hemos montado otra intermedia en mitad de curso, incluso en verano hemos hecho exposiciones en la plaza. Colaboramos con el ayuntamiento, con todas las concejalías con las que nos piden demanda desde asuntos sociales a juventud. El año pasado, por ejemplo, se nos encargó, tuvimos la suerte de que el ayuntamiento nos encargase también la pintura del cartel de la feria. Y bueno, la verdad que siempre estamos con cosas nuevas y abierto también a cualquier demanda que nos hagan. La asociación se creó con la intención de extender el amor al arte y el amor a la cultura a todo el pueblo, ¿no? Y estamos dispuestos a ser motor y a ser receptor de todo el que tenga esa inquietud artística, que se pase y la comparta con nosotros. Nada, agradeceros por darnos esta oportunidad de entrar en esta ventanita, asomarnos a la casa de todo Almonte. Y desde aquí, desde la asociación, pues lo he dicho, ¿no? Invitaros, que nuestras puertas siempre están abiertas, y que vengáis, nos visitéis, veáis cómo trabajamos, cómo van nuestros alumnos evolucionando y cómo vamos caminando todos juntos, cada vez consiguiendo nuevos retos. Y animaros que la verdad que se disfruta mucho, y ya no solo de la pintura, sino de la compañía, del ambiente, de la clase. Así que animaros a todos y muchas gracias.